Hola, muy buenas tardes, Janet, y buenas tardes a los televidentes de Enlace Noticias. En estos momentos me encuentro en la Escuela Santana CDB del Instituto Técnico Superior Industrial, donde hay varios padres de familia que presentan denuncias por el deterioro de un muro que se presenta en esta escuela y corre el riesgo de que muchos niños puedan sufrir accidentes por este muro que lleva deteriorado varios años. También exigen que varios aires están deteriorados, que solamente entregaron 2 aires cuando habían sido 8 aires los que se habían pedido. Me encuentro con Andrés Ortiz, quien es un padre de familia, quien está denunciando en este día. Hola, Andrés, muy buenas tardes. Andrés, cuéntele a Enlace Noticias y a los barranqueños, ¿cuál es la problemática como tal que se está viviendo en estos momentos que corre en riesgo la vida de los niños? Muy buenas tardes, pues el Comité de Padres de Familia hoy aquí presente en Asamblea Permanente, desde días anteriores terminó la hora cero del cese de actividades de la Escuela Santana debido al incumplimiento que ha tenido la Administración Distrital. Tenemos un muro de contención que viene siendo denunciado desde hace años, que pues amenaza con colapsar, con generar pues un tema de riesgo hacia los niños y niñas que hoy pues reciben clase en esta institución. Asimismo, pues hemos venido insistiendo a la Administración Distrital las garantías y el derecho a la educación digna y en condiciones de dignidad para nuestros niños con relación a los aires acondicionados. En horas de la tarde es difícil pues tener clases en este escenario, teniendo en cuenta pues las condiciones de clima de Barranca. No hay aire acondicionado y pues la institución educativa lo que manifiesta es entregar solo 2 aires, teniendo en cuenta que tenemos un déficit de alrededor 8 aires que pues necesitamos que se intervengan. Asimismo, el tema del ingreso principal a la escuela, en varias ocasiones hemos insistido a infraestructura que por favor nos colabore con la pavimentación de la entrada principal. Lo que nos han hecho son pañitos de agua tibia y tenemos un problema de seguridad alrededor, en torno a la escuela. El tema de consumidores de estupefacientes alrededor de la escuela ha generado un tema de crisis. No podemos tener las ventanas abiertas porque como no hay aire, se opta por abrir las ventanas, pero si se abre la ventana, el olor a marihuana pues ingresa a los salones y a las aulas de clase, impidiendo pues el desarrollo normal de las mismas. Entonces, de esa manera estamos haciéndole el llamado a la Administración Distrital a que haga presencia aquí en la institución y que de una manera dialogue con nosotros los padres de familia para tener en cuenta pues cuáles son las condiciones de ahora en adelante a tener en cuenta con relación a la problemática de la institución. Muchísimas gracias, Andrés, y bueno, esa es la problemática que se evidencia en esa escuela y pues la idea es que este llamado sea a los entes competentes para que presten atención a esta problemática. Ese es un informe de Angie Arias con la cámara de Libardo Rueda.